Buenas noches, saludos a todos y a todas desde el plató de Elche en Festes, de Elche Televisión. Como cada martes, vamos a repasar toda la actualidad de los eventos festeros acontecidos este fin de semana, porque este fin de semana ha tenido lugar las imposiciones de bandas de las comisiones de San Isidro al Gros Derramador y también la del sector Quinto Zona Sur. Y también vamos a enseñarles un evento que tuvo lugar en la Plaza de Baix con motivo del Día Mundial de Star Wars. Vamos, una tarde friki total. Así que ya saben, si quieren disfrutar de todo esto, quédense, acompáñenos y disfruten con nosotros. Pues como saben, las comisiones de fiestas del campo y de la ciudad se encuentran en el pleno apogeo. El pistoletazo de salida lo dio la semana pasada la comisión de fiestas de Perleta Maitino con su pregón y después con su imposición de bandas. Y este viernes tenía lugar la imposición de bandas de San Isidro al Gros Derramador y nuestra compañera María Durán estuvo allí. Vamos a verlo. Muy buenas noches, Jessica. Pues hoy el Chenfeste se ha trasladado hasta el mismísimo campo de la ciudad para asistir a nada más y nada menos que a la imposición de bandas de la Comisión de Fiestas al Gros Derramador. El evento, que dará comienzo en tan solo unos minutos, se celebra en una carpa bajo un olmo milenario, uno de los árboles más antiguos de la ciudad de Elche. El acto es uno más de los diferentes eventos que se van a celebrar en honor a San Isidro Labrador hasta el próximo 15 de mayo. Buenas noches, Jessica. Me encuentro con el presidente de la Comisión de Fiestas al Gros Derramador, con Antonio Vicente. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches a vosotros. Una noche especial para su comisión. Hoy es la imposición de bandas de las reinas y las damas. Bueno, pues sí, esta noche es la noche que empezamos. La noche que empezamos ya las fiestas. Y es pues, vamos, el pistoletazo de salida y vamos, pues la noche grande de las fiestas. No solo se impone la banda a las nuevas reinas y damas, sino que también se despiden las del año pasado. Efectivamente, se despiden a las del año 2018 y se les da la bienvenida a las del 2019 y también a los festeros y festeras de honor. Bueno, también es la cuenta atrás ya para la elección del próximo 1 de junio. Como presidente, ¿qué le diría a sus candidatas? Bueno, pues yo lo que les diría a mis candidatas es que disfruten de todo lo que tienen por delante, porque lo van a vivir una vez. Y es lo que se van a llevar, esa experiencia, que la disfruten y que la vivan lo máximo posible. Las estrellas apagadas, las cenizas de un amor. Sentí de golpe. Bueno, Jessica, me encuentro con las dos reinas entrantes de la Comisión de Fiestas al Gros Derramador, con Laura y con Julia. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un año especial para vosotras, estáis a punto de recibir la banda. Pues sí, lo esperamos con muchísimas ganas, yo por lo menos, de que yo de pequeña y ya es hora. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de la noche de hoy? Pues que me ponga la bandera. Lleva mucho tiempo esperándolo. Sí. ¿Qué esperas como reina de este año 2019? Yo lo primero que espero es disfrutarlo al máximo. Ya da igual que sea como reina, como dama, es disfrutarlo muchísimo. Unas fiestas de Elche que serán diferentes para vosotras. Claro. ¿Cómo esperáis que sean esas fiestas de agosto? Pues a mí me gustaría que fueran bastante chulas. ¿Y a ti? Las fiestas de agosto de este año serán especiales. Por supuesto, a mí lo que más me gusta es el pregón, ya que es el inicio de las fiestas y lo que más se espera con ganas. Vas a poder vivirlo de una forma diferente. Yo llevo muchísimos años yendo, pero este año de una forma especial.
Bueno, pues espero que tengáis una noche muy especial, que tengáis un año increíble y a disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solté las riendas del temor. Rompí cadenas. Me encuentro con las damas entrantes de este año, con Marta, Nerea, Sofía y Lidia. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a tan solo unos minutos de recibir la banda, ¿cómo afrontáis la noche? Pues a ver, yo estoy un poco nerviosa, pero bueno, yo creo que nos vamos a pasar súper bien este año todas juntas y eso. Y son chicas súper bonitas y... Seguro que disfrutáis mucho todas juntas. Sí, y lo van a hacer súper bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la noche de hoy? ¿Recibir la banda? Sí. ¿Con mucha ilusión? Mucho. ¿Qué significa para ti recibir hoy la banda como dama de tu comisión? ¿Estás un poco nerviosa? Sí. Pero seguro que lo haces muy bien. Sí. ¿Y lo vas a disfrutar mucho? Sí. ¿Y para ti qué significa para ti? Pues, a ver, yo llevo ya varios años, entonces, no sé, empezar como mayor es otro paso más en las fiestas y pues muy emocionada. O sea, eres veterana ya en el mundo de la fiesta. Sí, sí, muchos años. Bueno, pues chicas, espero que las cuatro disfrutéis mucho. Seguro que, como ya bien ha dicho, entre las cuatro haréis una piña junto con las damas, que lo vais a pasar muy bien, que las fiestas de agosto serán especiales, un año inolvidable y nada, disfrutarlo todas mucho. Comenzamos una aventura juntas. Una aventura de seis compañeras,
viviendo una nueva historia que contar. Cargada de emociones, risas, locuras, gritos y sobre todo, buenos momentos. De cada uno nos llevamos grandes recuerdos, pero entre ellos ha habido momentos muy especiales, como nuestras fiestas acompañando a nuestro patrón, desde el día de la imposición, pasando por la charanga, la noche del chocolate y muchas más hasta llegar al final con su profesión. La dama infantil, Andrea Yate Jiménez, impone la marca a la dama infantil, Sofía Soto García.
Bueno, Jessica, acabamos de presenciar la imposición de bandas de las Reinas y Damas 2019 de la Comisión de Fiestas Algorós de Ramador, pero también la despedida de las Reinas y Damas 2018, que han dicho adiós a su cargo entre lágrimas. Momentos especiales, esos que hemos podido ver, esos son los últimos minutos en los que el reinado del año anterior se despide y recuerda con cariño ese año especial para ellas. Pero no todos son imposición de bandas, ya que nuestro centro de Elche ha estado muy concurrido este fin de semana con esa jornada especial en la Glorieta con motivo del Día de la Madre, pero también en la Plaza de Baix el sábado por la tarde-noche tuvo lugar un evento con motivo del Día Mundial de Star Wars, vamos, una tarde friki completamente. Y solo les digo que Darth Vader estuvo aquí también. Vamos a verlo. Hoy, 4 de mayo, se celebra el Día Mundial de Star Wars. Por ello, la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Elche ha organizado una tarde friki con un concierto de la banda de Torrellano en honor a la saga más exitosa del mundo. Bueno, Jessica, hoy Día Mundial de Star Wars, no puedo estar mejor rodeada. Aquí a mi lado tengo a Darth Vader. Hola, ¿qué tal a todos los fans de Star Wars? ¿Venís desde el espacio aquí hasta Elche? Sí, desde un espacio ilicitano y alicantino, pero sí. Somos un grupo de fans de Star Wars, ¿vale? Patológicos. Y resulta que hemos rodado un corto que se llama La Orden 66 y hemos venido hoy a Elche a promocionarlo y casualmente, pues bueno, era el Día de la Fuerza, bueno, casualmente no, lo hemos elegido. Y queremos dar las gracias también al Ayuntamiento por habernos cedido sus instalaciones para el disfrute de los fans de Star Wars. Me hablabas que es que habéis grabado un corto, ¿dónde podrá ver la gente ese corto? Bueno, pues lo vamos a colgar de YouTube, ¿vale? E Instagram, ¿vale? No sé si ahí podremos poner el tráiler entero, pero sí, básicamente en YouTube. Y hoy aquí en el Aula de la CAM, claro. ¿Y más o menos sobre qué consiste? Bueno, claro, está claro que Star Wars, pero ¿qué tendrá diferente ese corto? Bueno, pues en principio trata de la Orden 66, que es la última orden del Emperador, que consistía en exterminar a todos los Jedi, pero lo bueno que tiene es que entronca con problemas de la juventud, como el hecho de trabajar y no ser valorado, ¿vale? Y hemos intentado darle un matiz social y eso creo que lo ha hecho bastante diferente. Y luego, bueno, por supuesto, Héctor Cruz, que ha sido el director y el montador del corto, pues ha hecho un trabajo increíble porque ha sabido combinar muy bien ciencia ficción y cine protesta, ¿sabes? O sea, que es una película juvenil, pero también con un mensaje político y social muy claro. Y además, en tan solo unos minutos, dará comienzo un concierto en homenaje a Star Wars. Sí, bueno, por eso el Ayuntamiento también nos ha llamado, para que podamos animar un poco el concierto y que la gente pues conozca esta nuestra afición de una forma más profunda, ¿vale? Algún día queremos ser como los moros y cristianos. Bueno, pues espero que esa ya tradición vuestra, como digas, sea como los moros y cristianos y nada, que sea una noche muy especial y a disfrutar mucho. Pues gracias a vosotros por esta oportunidad de transmitir vuestro mensaje en la tumba. Thank you.
Me encuentro con Felipe Sánchez, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Elche. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Acaba de dar comienzo un concierto en honor al Día Mundial de Star Wars. Exactamente, bueno, con la excusa que es el Día de Star Wars, bueno, hemos aprovechado para hacer este concierto de bandas sonoras, hay de todo tipo. Hemos comenzado con la Marcha Imperial, que bueno, ya nos ha puesto los pelos de punta. ¿Qué importancia tiene este tipo de actos para la ciudad de Elche? Bueno, pues esto, nosotros, desde la Concejalía de Participación, aprovechando que se corta el tráfico los sábados en la Plaza de Baix y la Corredora, creemos que hay que darle sentido, ¿no?, a este corte de tráfico, y hay que aprovecharlo para que la gente pueda, ¿no?, que cualquier visitante o visitana pueda disfrutar de este espacio público que está al servicio de todos. Hemos hecho ya 4 actividades y en este caso es la última ya que hacemos, aprovechando el Día de Star Wars, con la Unión Musical de Torrellano, que ya hicimos otro concierto, pero por la mañana, y este que, bueno, que está siendo, la verdad es que, multitudinario. Está la plaza, vamos, que no queda una esquina que no esté llena. Y el sentido que tiene es eso, aprovechar este espacio, dinamizar un poco el centro, que no creo que necesite tampoco mucha dinamización, porque cuando se cierra el tráfico se ve que funciona, que viene la gente, que venimos a disfrutar, pues, del comercio, de la hostelería y a pasear un poquito por aquí. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, como han podido ver, niños y mayores disfrutaron de ese día especial de Star Wars con esa banda musical de Torrellano. Y ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Elche en Festes. Ya estamos de vuelta en Elche en Festes y les hemos mostrado la imposición de bandas de San Isidro, Algorós, Derramador, también el evento de Star Wars en la Plaza de Baix, y tenemos que seguir hablando de imposiciones de bandas, pues el sábado era el momento cumbre para la Comisión de Fiestas del Sector Quinto Zona Sur. El escenario elegido fue el Colegio Público Dama de Elche y una noche de primavera de buen ambiente, que no faltaron risas y sobre todo emociones. Vamos a verlo. Bueno, pues me encuentro en el Colegio Público Dama de Elche porque esta noche es el día grande de la comisión del sector quinto, el día de la imposición de bandas, y estoy con su presidenta, con Isabel Campillo. Muy buenas noches. Buenas noches, cariño. Bueno, un día muy grande, ¿no?, para vosotros en este 2019. Muy especial, un día muy especial. Un día en el que se despide a unas reinas, a unas damas, y en el que se imponen las bandas a unas nuevas ilusiones incluso. Sí, son 6 corazones que terminan este año su ilusión y empieza un nuevo reinado, una nueva ilusión para 6 niñas que llevan 2 de ellas esperando este momento, pues, hace 11 años. Ajá, nada más y nada menos que 11 años. Sí, por esta comisión han pasado siendo damas infantiles, damas mayores, reinas, festeras, y ahora culmina, sobre todo la clase de reina mayor, culmina su mandato con la máxima banda, que es la que otorga el cargo de reina mayor de la comisión de fiestas. ¿Qué significa para vosotros, para la comisión, que ya empiece todo este meollo de las fiestas patronales de nuestra ciudad? Pues mira, es una ilusión muy bonita, y es una ilusión, como le digo yo a los míos, que solamente la gente que ama la fiesta y lo lleva en el corazón lo disfruta. El verse su abanico, el ver sus carzas bordadas, sus trajes, el ponerse los aderezos. Es una ilusión muy bonita, y que lo haces durante todo este, vamos a ir semana consecutiva a disfrutar las imposiciones de otros presidentes, de otras comisiones, hasta llegar a las fiestas de agosto, y todo esto por un sueño y por una ilusión, que es siempre disfrutarlo al lado de nuestra Virgen de la Asunción. Nada, que tengáis mucha suerte, bueno, como todos los años, y que disfrutéis, claro que sí, de las fiestas de este 2019. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y me encuentro ahora mismo con las protagonistas de esta noche, con la reina mayor y la reina infantil de este 2019 de la Comisión del Sector Quinto, con Rocío y con Yu. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿estáis nerviosas? Sí. ¿Cuántos años lleváis soñando con este momento? Pues bueno, yo llevo en la comisión desde los 6 años más o menos, y siempre sueñas con llegar a ser reina mayor, aunque ya he sido dama, he sido reina infantil, pero
como que el sueño más grande es ser reina mayor. Entonces, supongo que también con nervios, pero con mucha ilusión, ¿no? Sí, llevo sin dormir un montón de tiempo de los nervios. Te espero un año por delante, grande, con muchísimos eventos, representando a la comisión. Sí, es un año, pero con muchos eventos, pero se pasa muy rápido y hay que vivirlo al máximo, que si no, en un abrir y cerrar de ojos ya se te pasa. Bueno, y tú, Yum, cuéntame, ¿cómo es eso que te has decidido representarte para ser la reina? Pues no sé, yo estaba un día en casa y me mandaron una noticia con que ella iba a ser mi reina y pues... ¿Y tú encantada? Sí. ¿Tienes muchas ganas de que lleguen las fiestas de agosto del Che? Sí. ¿Forma parte de todos los eventos? Sí, la mayoría. Pero estás guapísima, ¿eh? Con el vestido y con ese moño. ¿Quién te ha hecho el moño? Mi madre. ¿Muy buena peluquera? Sí. Bueno, os dejamos, que disfrutéis de esta noche y que tengáis un año por delante muy bonito. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias, Yum. Hasta luego. Bueno, y como veis, ahora mismo sigo muy bien acompañada y estoy acompañada de las damas mayores e infantiles. Bueno, decidme vuestros nombres, que se sepan, que lo vea la gente. Soy Laura, encantada. Bueno, y tú eres dama saliente y entrante este año, sí, ¿no? Mayor. Y mucha ilusión tengo, aunque como la primera vez igual, de verdad. Como si fuera la primera vez. Sí, como si, siempre es la primera vez. Es diferente cada año y con nuevas compañeras y súper bien todo, siempre. Bueno, dime tu nombre, tú. Daniela. Daniela, y eres dama entrante este año, ¿no? Sí. Bueno, ¿tienes ganas? ¿Tienes nervios hoy por esta noche? Sí. ¿Y estás nerviosa? Mucho. Bueno, pero estás muy guapa. ¿Tenías ganas ya de ponerte el vestido? Sí. ¿Y de que te pongan la banda? Sí. Bueno, y a ver, ¿a quién tengo a mi derecha? ¿Cuál es tu nombre? Noa. Noa, y tú eres dama saliente y entrante infantil, ¿no? Sí. Que esto ya te lo ves chupado, lo de esta noche, ¿no? Sí. ¿Pero tienes nervios también o ya se te han pasado? Los tengo aún. Aún los tienes, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy Ángela. Ángela es la otra dama que también es la dama saliente de 2018 y la dama entrante de este 2019, ¿no? Tú también lo tienes también un poco ya como hecho, pero con la misma ilusión también, ¿no? Como decía tu compañera. Porque siempre que se sale, pues da tristeza y cuando entras, pues tiene la misma ilusión que la primera vez. ¿Qué significa las fiestas de Elche para todos vosotros que formáis parte de las comisiones? Pues no sé, es una parte muy importante de ti. Bueno, chicas, que disfrutéis de esta noche, que lo paséis muy bien y tengáis un año por delante lleno de ilusión y de muchos eventos, que eso no os va a faltar ninguno. Muchas gracias. Ana Aravid, miembros de la Corporación Municipal, Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, Federación Gestora de Festejos Populares, Conversa Mora, Comparsa Benimerines, Cofradías de Semana Santa, Asociación de Comerciantes de la Zona 5, diferentes comisiones que nos acompañéis esta noche, señoras y señores, muy buenas noches. Hace un año me dijeron que iba a representar a mi comisión como reina infantil. Me puse muy contenta ya que he nacido dentro del mundo festero. Desde bien pequeñita he formado parte de mi comisión y tuve el honor de vivir las fiestas como festera benjamina y como dama infantil. Ahora tengo el privilegio de representar a mi comisión en cada acto y poder llevar esa banda roja y azul que conlleva responsabilidad y diversión. Este año he disfrutado de muchos momentos mágicos, como por ejemplo las imposiciones de bandas, donde he podido conocer a reinas y damas de diferentes comisiones y pasármelo muy bien. También disfruté de la mascleta vertical, ya que me gusta mucho la olor a pólvora, la gran charanga, donde me lo pasé genial,
y también he podido acompañar a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, en la ofrenda de flores. A todos estos actos he ido acompañada de 5 chicas que me han hecho posible que me lo pase tan bien. Sofía y Noa, mis 2 damas infantiles. Gracias por las miles de travesuras que hemos vivido juntas y por formar por todas las canciones que hemos cantado y por acompañarme en este sueño tan importante para mí. Nunca os olvidaré. Laura y Ángela, mis 2 damas mayores, gracias por hacerme reír siempre y por vuestras locuras y por formar parte de esta aventura. Os quiero. Y ahora mi reina mayor, Sara, gracias por apoyarme siempre y por estar siempre a mi lado, pero sobre todo por las miles de fotos que hemos compartido juntas. Aunque este año se acabe, siempre serás mi reina mayor y nunca te olvidaré, te quiero mucho. Todo esto no hubiese sido posible sin mi comisión. Muchas gracias por todo lo que hacéis por nosotras, pero sobre todo gracias a mi presi y a mi dele por estar siempre a mi lado y acompañarme siempre que habéis podido. Os quiero mucho. Y ahora quiero dar las gracias a una persona muy importante para mí, mi abuela. Gracias por apoyarme y siempre estar a mi lado en este año tan especial. Gracias por vestirme, peinarme y dejarme tan guapa para cada acto. Te quiero, abuela. Siempre voy a recordar este año tan mágico y especial. Espero haber representado a mi comisión como se merece. Se despide la reina infantil de la Comisión de Fiestas Sector Quinto Zona Sur, Andrea Pérez Rosique. Teniente de Alcalde de Hacienda, Ana Araví. Miembros de la Corporación Municipal. Reinas y damas de las fiestas de Elche, Federación Gestora de Festejos Populares, Comparsa Mora, Comparsa Benimerines, Cofradías de Semana Santa, Asociación de Comerciantes La Zona 5, diferentes comisiones que nos acompañáis esta noche, vecinos y vecinas del barrio, buenas noches, bona nit. Hoy hace 364 días que me impusieron la banda como reina mayor de mi comisión. 5 de mayo de 2018, una fecha que jamás voy a poder borrar de mi memoria. Esa noche viví miles de emociones inexplicables. Me esperaba un largo camino lleno de experiencias increíbles, pero lo que no sabía es que su fin llegaría tan pronto. Aún recuerdo, como si fuera ayer, la emoción que sentí al verme por primera vez con el traje típico ilicitano, pero nunca podré olvidar el momento en el que me impusieron la banda. Una banda cargada de emoción, responsabilidad y orgullo de poder representar a mi comisión en cada acto. Con ella pegada siempre a mi pecho, he tenido el honor de acompañar a nuestra Virgen de la Asunción, patrona de nuestra ciudad, en la ofrenda de flores, disfrutar de una divertidísima batalla de flores, tener el privilegio de ver, sentir y oler las mascletas desde los balcones de la Mutua. Aún puedo recordar ese olor a pólvora que nos gusta tanto. Y cómo no, disfrutar de la primera gran mascletá vertical. Y así infinidades de actos que podría seguir nombrando. Todos estos momentos los he vivido acompañada de esta gran familia, mi comisión, que por suerte pude pasar a formar parte de todos ellos hace 5 años. Os voy a estar eternamente agradecida por acogerme con los brazos abiertos y hacerme sentir una más de vosotros desde el primer momento. Si este reinado es tan importante para mí, es gracias a mis 5 chicas. Ellas han hecho que este año sea una aventura. Noa y Sofía, 2 pequeñas trastos, pero con un corazón enorme. Gracias por desprender esa alegría que os caracteriza en cada acto y por formar parte de este año. Nada de esto hubiese sido posible sin vosotras 2, Ángela y Laura. Me faltan palabras para agradeceros todos los momentos que he vivido a vuestro lado. He tenido la suerte de contar con vosotras 2 en este año tan mágico para mí. Gracias por sacarme una sonrisa cuando más la necesitaba. Gracias por apoyarme siempre. Gracias por hacerme llorar, pero de risa.
Gracias, gracias y mil gracias por todos y cada uno de los recuerdos que me llevo a vuestro lado. Sois dos grandes personas y un hueco de mi corazón os pertenece a vosotras. Espero que este último año, como damas, disfrutéis de las fiestas como solo vosotras dos sabéis. Os quiero muchísimo. Andrea, mi reina infantil, mi compañera de sueño, tan parecida a mí, ha sido la pieza fundamental para completar este reinado. Esta comisión no ha podido tener mejor representación este año que tú. Gracias por todos los grandes momentos que me has dado y por sentir las fiestas como solo tú las sientes. Nuestro cuento se acaba, pero espero que no me sueltes nunca de la mano. Te quiero. Si esta comisión está siempre a pie de cañón, es en parte gracias a vosotras dos, Isa y Erika. Gracias por darme la oportunidad de vivir nuestras fiestas patronales desde dentro. En estos 5 años me habéis hecho sentir parte de vuestra familia. Gracias por acogerme desde el primer segundo y, sobre todo, gracias por confiar en mí para representar a esta gran comisión. Si hay algo que nos une, es nuestro gran lema, sentimiento festero, el amor que sentimos por las fiestas y por las que vosotras lucháis día a día. Gracias por sacar adelante a esta comisión incluso cuando no os quedaban fuerzas. Os quiero. Este año he tenido la suerte de poder conocer a 26 chicas maravillosas con las que he compartido momentos inolvidables y que me llevo para siempre. Pero sin vosotras cuatro, nada de esto hubiese sido igual. Carol, Miriam, Ilenia y Carolina, gracias a las fiestas he podido conocer lo maravillosas personas que sois. Cada momento vivido a vuestro lado ha sido mágico y aunque nuestros caminos se terminen, nuestra amistad será para siempre. Por último, quiero agradecer a mis padres la gran paciencia que han tenido conmigo y el acompañarme de la mano con una sonrisa en cada acto que he tenido. Este sueño ha llegado a su fin. Me llevo conmigo el mejor año de mi vida. Espero haber representado a esta comisión como se merece. 2018 siempre estará dentro de mí. Se despide la reina mayor de la Comisión de Fiestas Sector Quinto Zona Sur, Sara Carnicero. Llegó el momento. Es el turno de las damas infantiles. Sofía, como dama infantil, impone la banda a la dama infantil 2019, Daniela Cuadro Mayorga. Asimismo, impone la banda a la dama infantil Noa Pomares Miralles. Sara, como reina mayor, impondrá la banda de dama de honor a Laura Rodrigo Martínez. Sara impondrá la banda a Ángela Brotón Soriano.
Y ahora, ha llegado el momento de que nuestras reinas sean proclamadas. Pedimos, por favor, las bandas que acreditan su reinado. Ha llegado el momento de que nuestras reinas sean proclamadas. En este instante, la reina infantil Andrea Pérez impone la banda a la nueva reina infantil 2019, Jung Lorente Sanchís. Ahora es el turno de la reina mayor saliente. Sara Carnicero impone la banda a la nueva reina mayor de la Comisión de Fiestas Sector Quinto, Zona Sur, Rocío Martínez Campillo. Ahora sí, la Comisión de Fiestas Sector Quinto Zona Sur ya tiene a sus reinas mayores e infantiles de las fiestas para la fiesta 2019. Niñas y no tan niñas que se despiden y otras seis que entran con nuevas ilusiones. Pero además la Comisión de Fiestas del Sector Quinto participa este sábado en una paella solidaria que organiza la Parroquia de los Desamparados y a beneficio de Caritas Parroquial. Así que si ustedes no tienen nada que hacer este fin de semana, quieren comerse un buen plato de paella, pero sobre todo contribuir a una buena causa, ellos les invitan a que estén con ellos y por solo 3 euros se coman ese plato de paella y sobre todo contribuir a eso, a esa buena causa. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a que el martes que viene estén con nosotros en Elche Televisión, en el canal 45 del TDT a las 10 de la noche para disfrutar con nosotros de esas imposiciones de bandas que tenemos este fin de semana, la de María Auxiliadora en Algoda y también la de Puertas de Taullas aquí en la ciudad de Elche. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas noches.